we do exercise too <laughs> <laughs> Sì, poiché io si metto tram, rirali, si nite jem padhi, mite volvai, drokunan lan shin la shupasa, idam guru mandala kam nirataya. Amén. Amén. karma negative purification also uh we meditate this uh you know ah uh, nature of pure mind and emptiness that is very 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 good antidote des para purificar el karma negativo eh un buen antídoto muy buen antídoto es la meditación en la naturaleza de la mente y la meditación en la vacuidad. También, ¿cómo purificar el karma negativo? También, negative action, negative action. Sensei negativo. Karma. Karma significa Sanskrit de Maybe people complicate Tal vez la gente complique Entonces, eh, para purificar el karma, cuando hablamos de acciones <coughs> negativas, cuando hablamos de karma... Que es un término sánscrito que puede ser complejo de comprender, pero se está refiriendo a acción. Sí, la coma negativa, la also la mm, compasión, la generosidad, eso es muy bueno, uh, la coma negativa. Y también el cultivo de la compasión, la generosidad, etcétera también es una muy buena purificación del karma ya yes. <coughs> yeah, karma for example karma karma and uh, karma result sometimes very very quickly mm -hmm. today make karma today result come A sometimes vez. karma mm, today make karma And some years later result come. Cuando hablamos del karma y los resultados que traen estas acciones, a veces los resultados <coughs> los vas a experimentar en la misma vida, eh, a veces incluso en el mismo día, pues se pueden llegar a experimentar los resultados. Yeah, result como Y también eh, podemos crear acciones. Eh, llevar a cabo acciones eh, cuyos resultados los vamos a experimentar o en la vida próxima o de aquí a cien vidas. Yeah. Uh, normal causes and result very quickly. Moment causes, moment result. Also, you know, we saw some mice and trees. How many months it take? You know, also pregnant. dog babies cats babies human baby horse babies you know the term different mm -hmm. immediately baby not coming mm -hmm. you know take many months <laughs> <laughs> Entonces, eh, Para que algo de un resultado lleva un tiempo, eh, creas una causa lleva un tiempo hasta que dé un resultado. Plantas una semilla y no surge inmediatamente un árbol, o te quedas embarazada y no aparece rápidamente el bebé, sino que lleva un tiempo desde que está la causa hasta que eh, se da el resultado. Yeah, yeah, that is a natural, natural Esa situation. es la, 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 la forma natural de cómo suceden las cosas. coro, n será coro baby also Bangalore same time baby same size baby oh, I go Delhi also Delhi coro baby you know bajaró coro ah vale 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 sí coro baby same time uh, coming vale 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 normally not baby ajá comprendo same time same y month ta y también hay algunas co hay algunas cosas en la naturaleza que son curiosas por ejemplo eh, con los cuervos, no dice en Sera, que es en el sur de la India, eh, pues eh, en una temporada, pues hay cuer cuervos crías de, lo de los cuervos, Pe y coincide con la misma temporada que se dan las crías de los cuervos en Bangalore o en Nueva Delhi. Son diferentes. En, el resto del año no hay bebés cuervos, pero de repente en una estación aparecen esos bebés cuervos. No, Diferent time, different time, uh, nature. Es decir, que en la propia naturaleza, pues, este esta evolución de causa y resultados son tiempos y momentos diferentes. Yes, uh, karma. Uh, we have many karma. We each people have. Buddhists say, Abhidhamma kośas say, we have thousand, thousand, million, million karma. Positive karma, negative karma, both we have. Entonces todos tenemos muchas semillas kármicas, tanto positivas como negativas, en el abhidharma cosas se dice que tenemos cientos de miles, de millones de semillas kármicas. Tenemos tanto el karma de to, to die today o no to die today. Tenemos yeah, yeah, tanto el karma have. de morir co hoy como el de no morir hoy. Because eh, it depend, condition. Eh, y, y, y esos karmas requieren de diferentes condiciones para madurar. If we have karma, we have no never Aunque tengamos el karma, si no están presentes las condiciones para que ese karma eh, madure o se manifieste, pues no se manifestará, no, no, no sucederá uh take care we, we eating correct drinking correct country correct mind take care correct positive mind then longer life you know condition we can choose las conditions es algo que uno puede con lo que uno puede elegir o trabajar si uno tiene una alimentación sana un tipo de vida saludable etc eh, eso es algo que uno puede cultivar, que uno puede elegir. Yeah, yeah. Condition we can choose. Son eh, es algo que las condiciones las podemos elegir. But karma we difficult control. Pero el karma es difícil de controlar. Karma we have many karma. What happen? Which condition come? What to happen? We don't know. Eh, tenemos muchos karmas eh, que requieren de sus condiciones para madurar y no sabemos cuál madurará. Ya, yeah, ya. Yeah. <coughs> some people say if I have good karma, then I'm not die. Some, then, you know, some monks uh, jumping in the river. The India born India that uh, monks can swim, the young time swim, and coming from Tibet, they never learn swimming, mm -hmm, mm -hmm. and uh, then India monks jump in the river, they can swim, go uh, across, but Tibetan monks then jump, then die. they, they say.

requiere de que se den las condiciones para que ese karma madure. Entonces, por ejemplo, en India, los monjes que viven allí en India, eh, pues eh, sí que algunos conocen, saben cómo nadar y si entran en el río saben cómo nadar. Pero los que recién vienen del Tíbet... Eh, nunca han tenido esa experiencia, entonces piensan, bueno, da igual, aunque no sepa nadar, si no tengo el karma de morir, no me, no me voy a morir. Pero no, no es, no es verdad, eso es un malentendimiento del karma. Obviamente se echan al agua y si no saben nadar, mueren. Porque claro que para que el karma madure hace falta ciertas condiciones. Yeah, yeah, must learn swimming, y claro que tienen die. que aprender a nadar si no quieren ahogarse. Sí, yeah, aprender is a condition. Ese aprender a nadar, esa es una condición. You must go to e school, otherwise you don't uh, uh, not become doctor or something. <laughs> o lo mismo, si quieres llegar a ser médico o cualquier otra profesión, pues te, te, tienes que estudiar, tienes que prepararte. A doctor means master, I say. Eh... If you go to e school, you become exam, you become. You know, master exam and, uh, oh, uh, how to call, doctor exam. Sí, decir, que si quieres llegar a tener como un doctorado, una maestría en algo, requiere que, eh, que tu preparación, tu formación. Not only karma. No simplemente es karma. Karma, you have karma. Porque por mucho que tengas el karma de llegar a, te, a tener un doctorado, si no pones las condiciones del estudio, nunca lo vas, nunca vas a ser, a obtener ese grado. Oh, it's cool. That is the condition. Entonces ese aprendizaje en la escuela es una yeah, karma and condition, Buddha telling, you know, Paul never true, second one, origin of suffering. That condition, delusion and karma, two telling. Delusion is condition and karma is like seed. Entonces, cuando el Buda enseñó las cuatro verdades nobles, la segunda verdad noble que habla del origen del sufrimiento, señaló al karma y a los engaños. Entonces, los engaños serían como la condición y el karma sería como la semilla. Yeah, yeah. Mm. Ignorance uh, me. Entonces a través de la ignorancia que sea como una condición actúas y entonces eh, implantas una semilla eso es karma. Yeah, yeah. por ejemplo Arhat have so many uh, again reborn samsara you know reborn human reborn uh, god uh, reborn many reborn human. they have uh, karma arhat they have karma but arhat uh, renounce completely desire and he never reborn in again samsara Por why e he have no attachment uh -huh. attachment is condition he have karma but he have no condition attachment then never reborn for example un arhat eh, que ha destruido los engaños Aunque ese ser tenga todavía muchos karmas como para renacer, muchas semillas kármicas como para renacer como humano, como Dios o diferentes tipos de renacimientos, como ese Arahat ha destruido eh, los engaños, especialmente ha destruido el apego, entonces no tiene esa condición que le llevaría a, a que esos karmas maduren y vuelva a tomar un renacimiento. Uh, again next life, next life, next life. This causes or root is desire attachment. Entonces nosotros por ejemplo nacemos una y otra vez vida tras otra. Entonces, esa condición o esa, esa raíz sería el, el, apego, que sea el apego y el aferramiento. Yeah, but if I have choice I still uh, uh, want to become human

Porque tenemos ese aferramiento a la, a la existencia, a volver a, a querer existir, nacer, volver a tener un renacimiento humano, y experimentar eh, ese cuerpo humano, a experimentar la vida. Tenemos un gran aferramiento a eso. But nothing to do dying, you know. But till desire continually. Desire is no physical, non physical. That desire makes next life. Entonces ese deseo, eh, ese aferramiento a la, a la existencia, a la vida, eso es lo que eh, continúa y lo que eh, nos proyecta, pues, al siguiente renacimiento. Uh, Buda sees one teaching, uh, you know, twelve limbs. Twelve yeah. limbs. They have eight is uh, eight and nine is eight desire and nine is very strong desire. Mm -hmm. that makes ten next life reborn you know causes is eight nine result is ten mm -hmm. that is you know uh, we have desire we have wanted again reborn uh, if I choice I will reborn good one you know mm -hmm. this uh, this is causes of karma man no samsara uh -huh. Entonces, <laughs> next life eh, nosotros, Que eh, vamos vueltas en el Sansara. Tenemos ese. Eh, eh, si hemos escuchado estas enseñanzas sobre los 12 vínculos de originación dependiente, especialmente los vínculos octavo y noveno, que son el apego. Y el, el, el vínculo noveno que sería como un apego más intenso le llamamos también aferramiento estos son eh, debido a ese apego a ese aferramiento que sentimos hacia hacia la vida hacia la existencia esto es lo que nos lanza eh, a, a la siguiente vida eso es lo que eh, hace madurar eh, este décimo vínculo que le llamamos existencia o devenir que es lo que nos proyecta a la vida siguiente y eso es samsara a, a seguir naciendo en samsara Yes uh, why existing next life that uh, uh, reason we have big desire in samsara Porque existe la vida futura pues la razón es porque deseamos seguir en samsara Yeah yeah that makes it next life if ya, yeah, that is nature. You know, we have some uh, desire, then sure we reborn. <laughs> y esa es nuestra naturaleza. Tienes un deseo y entonces tienes ese renacimiento. Arhat renounce samsara, renounce desire, no reborn. Pero el arahat que ha renunciado al samsara ya no tiene ese apego o ese deseo, entonces ya no renace. Arhat became buddhisa pa, and then possible reborn in samsara uh, if only arhat never reborn in samsara arhat became mm, you know mayana or bodhisattva then he get uh, uh, great compassion uh, compassion uh, you know high realization then he reborn in samsara causes is uh, compassion great mm -hmm. compassion make In samsara. Pero si el arahat es eh, un bodhisattva, entonces por su compasión desea volver a nacer en el samsara para ayudar a los seres. Entonces esa compasión es como la causa para que ese arahat tome de nuevo un renacimiento. Ahora, si el arahat no, tiene, no es un bodhisattva, no tiene esa compasión, entonces ya no renace en samsara. Y cuando y entonces el Bodhisattva arahat que desea renacer en Sansara eh, y, y la causa es esa gran compasión ese es un renacimiento elegido un renacimiento libre. We reborn but no pity con control. Nosotros renacemos en sansara, pero eh, no, no tenemos libertad de elección. Tenemos deseo, pero luego tenemos karma negativo, karma positivo, luego so muermos en el pardo, luego tantos karma negativos, entonces nuestro deseo es uh, diluido, luego nacemos en drogas, en perros y en animales entonces nosotros en nuestra situación es diferente nosotros tenemos deseo eh, apego etcétera y tenemos pues muchos karmas eh, virtuosos y karmas no virtuosos entonces si es más <coughs> intenso los karmas negativos no virtuosos entonces ese deseo a lo que nos lanza es a un renacimiento inferior como puede ser incluso como perro gato etcétera yeah, if we have so many positive karma positive mind we reborn our desire also uh, desire with together positive mind desire together wisdom compassion then reborn good good realm pero si nuestro deseo eh, por renacer en san sara va acompañado de una mente virtuosa y de la sabiduría y la compasión entonces eso nos lanza a un, renacim a un buen renacimiento Yeah, attachment together ignorant, angry, jealousy, no good. Attachment together, compassion, wisdom, then, uh, till beneficial. Entonces eh, cuando está ese deseo apego eh, y se, se junta con el enfado y la ignorancia esto nos lleva en una mala dirección, pero ese mismo apego, deseo por la existencia, eh, lo unificamos o está acompañado de la compasión y la sabiduría, entonces eso nos lleva a un buen renacimiento. Uh, yes, uh, we need always compassion, positive mind, altruistic mind, with together till attachment, till like. Poison medicine similar. Posen, something medicine need something poison similar. Entonces, eh, eh, necesita, hasta que se purifique completamente ese apego, necesitamos que, que vaya acompañado de esa compasión y altruismo. Y entonces, eso convierte como ese mismo, es como convertir un veneno en medicina eh, cuando va acompañado con eh, la compasión y el altruismo. yes, uh, like that uh, karma. Uh, karma. Uh, karma situation. karma is topic is very uh, large. yes, the topic of karma is a very vast topic. yes, yeah, karma also. for uh, <coughs> example. Hmm, India King uh, Like this, uh, 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 Ashoka Ashoka is very very Negative man <laughs> Entonces por ejemplo El karma es un tema muy amplio Está la historia del rey Ashoka El rey Ashoka era un hombre muy negativo He is a very Hero, killer Killer Very killer. Era, he, pues fighting todo, very well. era como muy guerrero. Yeah, long ago, before century. Yeah, he before century means I think before Jesus, before ah, Jesus. Vale, el rey Ashoka que es de hace mucho tiempo, antes, creo que antes de Jesucristo. Yeah, King Ashoka. And uh, he killed many war, many war, many people killed. Y bueno, había matado a mucha gente en las guerras. Yeah, yeah. But uh, his wife is uh, Divisha. Divisha, she is a Buddhist, Buddhist woman. Pero su mujer era uh, budista. Yeah, Divisha. He loved Divisha. Divisha became his queen. Uh, then, uh, always and Ashoka argue, argue. Entonces, su mujer, Divisha, creo que se llamaba, el, el rey Ashoka la quería mucho, pero siempre estaban como peleando, discutiendo. Divisha don't don't do decía, está, hace, estás haciendo lo mal, no mates, no, no, no sigas la guerra, etcétera. Uh, Ashoka said, I just not killing necessary I killing, but uh, your Buddhist concept, he said, your Buddhist concept, don't kill, don't kill, that is Buddhist concept. Uh, y pero él decía, dice, bueno esos son solo tus ideas budistas, el que yo no tenga que matar, <laughs> mientras que el que yo mate es necesario. Uh, he said he must kill bad people. <laughs> Porque él decía, tengo que cargarme, tengo que matar a la gente mala. Yeah, anyway. Always argue, but two children. Dos hijos. Yeah, one son, one daughter. un hijo y una hija. Yeah, yeah. Then, anyway, uh, he fighting, fighting, killed his relative, also killed. Y también se cargó a sus parientes. His cousin became Buddhist monk. Su eh, sobrino, eh, creo, eh, tomó la ordenación como monje budista. Ya, yeah, ya. Yeah. Then uh, he old time have a long story, you know, long story. But... Bueno, esto es una, no sé si es su sobrino o sobrino. Eh, esto es una historia muy larga. Ya, yeah, ya. Yeah. Then division the became none. Entonces su mujer se tomó la renación como monja budista. And uh, son and uh, daughter listen mama's advice. <laughs> y entonces los hijos de Asoka siguieron los consejos de la mamá budista. Ya, yeah, ya yeah. son meg Sri Lanka monastery Sri Lanka budistas. Y entonces el hijo creó un fundó un monasterio en Sri Lanka. Uh, daughter also meg Sri Lanka nunnery. Y la hija también <laughs> un monasterio para monjas en Sri Lanka. Ya, yeah, mama also uh, became monk, uh, monkaya. Yeah. <laughs> y la mamá pues eso tomó la ordenación como monja budista. Then Uh, he very unhappy you know, he lonely the king, say, ashoka. y bueno ashoka se quedó solo eh, muy solito ya yeah, he say my wife renounced me my son daughter all renounced me me uh, solo yeah. Entonces, okay, me han dejado todos mi mujer mis hijos me quedo solo Yeah, yeah. Then he saw outside one Buddhist monk beggar, he begging for going, young monk going. He he asked, come here. Entonces él vio a un monje budista, alguien que iba mendigando, y le dice, por favor, por favor, ven aquí. Yeah, yeah. He said, I'm many people kill. I'm very, 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 very sad, sad, sad. Always sad, he say. My mind is never peaceful, very, very sad. <coughs> y le, le dijo a este monje: dice, "Mira, yo he matado, he hecho muchas cosas malas, he matado a mucha gente y la verdad me siento como muy solo, muy triste por todo ello. Nunca estoy bien." Then uh, his this monk said, uh, "You can have purification practice. You can do," he say. Pero el monje le dice: No, no tienes por qué preocuparte, puedes purificar todo eso. Y entonces Asoka le dijo: dice, Bueno, yo quiero tomar refugio, quiero ser budista. Y inmediatamente he budista. le dio esta ordenación de refugio en el Buda, Dharma Sangha. Uh, then chatting. You know me? Yes, you are my uncle. Uh, Buddhist monk say. Entonces el, el monje budista dice, no me reconoce dice, yo soy tu tío. Ah, you're my relative he dice, said. tú eres pariente mío. Yes, my father you killed. Y dice, sí, tú mataste a mi padre. Y <laughs> uh, very shocked, you know, y that. Que se quedó <laughs> impresionado. Then now you, I have so many negative. You please help me, he asked his cousin. Por favor, then he helping. He have many arhat that time, many arhat, entonces, many many high high realization arhat. He helped? Eh, no, his eh. cousin. Viéndole. Ah, vale, vale. Ya. Yeah. Entonces, eh, su, este pariente, este monje, le llevó a ver a, a muchos otros a, practicantes arahats. Yes, then uh, you have purification. You can do arahat. Say uh, you build stupa. Y le he dijo, build, eh, tú puedes purificar mucho, eh, ayuda, eh, puedes construir estupas. He built many buddhagaya stupa. Y construyó muchas de las estupas de Bodhgaya. Yeah, eh, todavía ahí en Bodhgaya podemos encontrar la estupa de construida por Ashoka. Uh, you know, uh, no no yes. eh, uh, También many... fundó muchas escuelas para huérfanos. También construyó muchos, dice Dharamsala, Dharamsala quiere decir como muchos albergues, donde yeah. la gente que no tiene hogar podía dormir. Yes, he did many purification. Es decir, hizo muchas, eh, llevó a cabo mucha, una purificación muy intensa. Yeah, yeah. Uh, he meditated a lot. Meditó mucho. Yeah, then he owed them very very Buddhist. He llegó a ser un gran, un buen budista. Now they say Buddhist king. <laughs> eh, le, le reconocemos como un eh, rey budista ashoka. India very important because India uh, the national flag. De hecho, en India se le considera un rey muy importante dentro de lo que es la historia en la India eh, y en la propia bandera de la India hay una rueda y esta la introdujo Ashoka. Because this is Dharma wheel. Y y es la rueda del Dharma. Yeah, yeah. The, also he made it, you know, poor lying head, you know the Ashoka también como que construyó eh, algunos como columnas o pilares con, con, con los rostros de cuatro leones. Todavía tienen Tienen esta foto. Con una simbología y que todavía eso, eso se muestra. Todos esos pilares eh, aparecen en los billetes eh, de las rupias indias. Eso es un signo budista porque las rupturas y la concentración parecen como una línea. De no uh, no operate delusion all estos, control. En realidad estos pilares o estas columnas simbolizan como los cinco five o five pads. Five eh, como el de five the five boomies. Boomies, yeah. Bueno, los cinco bhumis, eh, porque cuando uno ha desarrollado un nivel de concentración muy alto, entonces ya no tiene miedo mm -hmm. y por eso se le compara con el león. Ya yeah, five boomies, meditate you know two limbs. Eh, beginning to end end to beginning also contaminated beginning to end end to beginning but poor different meditate to limbs mm -hmm. you know uh, sabring mm -hmm. and origin and uh, cessation and part that's To the meditate. Entonces, eh, en estos cinco bumis se medita en el surgir dependiente en estos 12 vínculos el surgir dependiente y hay varias formas de meditar en los en estos 12 vínculos de la originación del pendiente desde tanto de forma progresiva como regresiva es decir cómo a partir de la ignorancia va dando pie así progresivamente hacia el sufrimiento y cómo eliminando esa ignorancia vamos eliminando todo lo demás entonces hay como diversas formas de meditar en esos 12 vínculos Yes he is negative purification es decir, que Ashoka purificó, hizo muchas prácticas de purificación, y esas prácticas de purificación conllevaba pues esa construcción de muchas estupas, escuelas, lugares eh, para albergues para dormir, etc. One negative purification like makes uh, statue and tax uh, and printings, you know, tax mm -hmm. population mm -hmm. and makes statue mm -hmm. and makes uh, stuba. That is come from this, this history, de hecho, en, en las enseñanzas del Camino Gradual del Lanrin, en Rin, cuando se mencionan las prácticas de purificación, es, una de las prácticas que se mencionan es la construcción de estupas, objetos sagrados, te, reproducir textos, etcétera. Todo esto está asociado con esta historia de Ashoka. Yeah, yeah. Negative purification, uh, number one meditation entonces eh, para purificar las negatividades he hablado del de antídoto eh, principal el de la vacuidad la meditación en la vacuidad y meditar en la naturaleza pura o clara de la mente and uh, also that good uh, and compassion and también eh, meditar en la bodhicitta y la compasión and yeah, compassion also negative very much purify eh cuando uno genera compasión purifica mucho las negatividades because eh, negative how to make angry and then uh, you know uh, no compassion opposite of compassion porque eh, cuando eh, sentimos enfado o odio, eso es justamente lo opuesto a la compasión. You know uh, no compassion, no love, then killing. Killing, you know, cheating <coughs> and uh, rab rob all doing. Cuando no hay compasión, no hay amor. Entonces, eh, pues, debido a esas mentes, uno no le importa matar, robar, aprovecharse de otros, etc. Yeah. if we have compassion, then they save, rescue their life, they're helping. You know, compassion, loving kindness, then they don't want to steal, don't want uh, cheating, don't want to all. You know, come from compassion. Pero cuando hay compasión, eh, debido a la compasión, uno no quiere dañar a los demás, no quiere abusar de ellos, eh, tomar lo que no te pertenece, matarlos, etcétera. Entonces, uno practica esa moralidad, esa ética, cuyo origen es la compasión. Yeah, yeah. <coughs> We did so many opposite of compassion, harming mind, harming mind. you know max killing killing selfish <coughs> i need happy i need happy then uh, if, uh, then i kill animal i kill uh, my enemy animal animal kill enemy kill <laughs> you know uh, i need happy you know selfish self chasing you know Compassion means uh, other chasing, other chasing, you know, uh, other more important, other uh, my uh, suffering, other suffering uh, same, other more number, I'm one number, I'm only one, yeah, other is limitless number, their suffering is uh, more important remove Entonces, cuando I compassion, Eso es lo que se opone directamente a la mente, a la actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica es la, la que está buscando, está siempre pendiente de lo que uno quiere, uno necesita, necesito esto, necesito aquello, etcétera, y eso te lleva pues abusar de los demás, aprovecharte, a matar ya sea a tu enemigo o a los animales para tu propio provecho. Y eso viene de esa mente egoísta. La, 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 la compasión es justo lo que se le opone. La compasión eh, le, lo que está pendiente es de los demás. No, eh, no está pendiente de lo que uno necesita, sino de la felicidad de los demás. Es la que comprende que mi sufrimiento y el de los demás es exactamente igual y que por otro lado... Nosotros solo somos uno, mientras que los, los otros seres son ilimitados. Entonces, nuestra compasión nos hace centrarnos en los demás. Ya yeah, ya, yeah. uh, if we, uh, you know, we have other chasings, compassion, loving kindness, then we don't doing killing, that. Porque cuando hay compas, cuando amamos a los demás, cuando estimamos a los demás, entonces hay amor y compasión. Entonces no hacemos, no les hacemos daño a través de pues, interrumpir sus vidas, matarles o aprovecharnos de ellos. If we have only me important, uh, then also no compassion, no, no also have harming mind, selfish and Uh, no love other, no respect other being. Then, killing dealing, all negatives Pero si solo pienso en mí eh, si solo eh, me, me aprecio a mí, solo tengo respeto hacia mí mismo, entonces eh, eh, no me importa dañar, aprovecharme de los demás. Yeah, we must respect other being tenemos que respetar a los seres because they have a uh, nature of purity mind or buddha nature or que también poseen esa naturaleza pura de la mente el tathagata garba they become, become or buddha y si being. logra y esos seres eh, llegan a ser Buda o Bodhisattva, son seres muy muy valiosos, muy beneficiosos. Who became Bodhisattva? We don't know. Y no sabemos de los que nos rodean quién es Bodhisattva. No sabemos. We make prayer. If I became Bodhisattva, also good. I can help other being. Entonces nosotros eh, aspiramos, rezamos de que ojalá pueda llegar a convertirme en un bodhisattva que ayude a los seres y si estos seres logran eh, ser bodhisattvas o son bodhisattvas que ojalá también rezamos para que podamos ser ayudados. Sure, they became enlightened faster que me. Eh, y seguro que entonces si son bodhisattvas antes ellos van a lograr antes la iluminación que yo. Sure, I'm lazy because they are more uh, diligence. You ellos know. son más diligentes por eso son bodhisattvas lograrán antes la iluminación son menos perezosos que yo. Yeah, yeah. Who became bodhisattva? Who became beneficial person? Is a Wonderful, yeah. Entonces el que puedan ser bodhisattvas seres tan beneficiosos es algo maravilloso. We respect all beings. Y, te, y tenemos que respetar a todos los seres. Anyway, uh, uh, y, harming mind and selfish and that self-important mind that makes killing, stealing, muah, curios. Si si está presente una mente egocéntrica dañina eso eh, intensifica el que dañemos a los demás favorece el que hagamos daño a otros ya ya de we we wishing compassion also like part, uh, what say commitment compassion That is we practice Entonces, eh, así uno eh, estimando a los demás genera esa eh, esa mente de, de aspiración, de la compasión y del compromiso. Eh, no La compasión es esa mente que eh, Desea que todos los seres, que ningún ser sufra. I no them, them no es la mente que desea que ningún ser sufra. Eso hace mucho tiempo que lo hicimos. Les doy sufrimiento, los matan, los matan, los matan, ¿sabes? Hace mucho tiempo lo hice, muchos lo hice. Sabring, suffering, 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 suffering. That is I'm very, very regret. I'm, I I, met them suffering, suffering, cheat, cheat. You know, now I understanding they are very, very kind. My mom was our relative. They are have Buddha nature. So now I wanted them no anymore suffering. I wanted no anymore suffering.

que en otras vidas o en el pasado ha realizado hacia esos seres aprovechándose de ellos quitándoles la vida o, o dañándoles de una forma u otra y entonces uno se arrepiente de, esas, eh, de ese daño que ha realizado a los seres y la compasión eh, y genera esa compasión hacia los seres eh, que poseen esa naturaleza búdica y deseas ayudarles. Y tienes esa mente que, eh, generas esa mente que desea que ojalá puedas tener ese poder de, si tuvieras esa capacidad de eliminar completamente el sufrimiento de los seres. Make wish, make prayer, also do help. Y entonces el, lleva, el, realiza, el expresar. Eh, esa, ese deseo, esa aspiración de eh, liberar a todos los seres del sufrimiento es algo que también ayuda, refuerza esa yeah. mente I wish there, uh, no suffering de I pray, pray please there no suffering Deseo you know. que los seres no sufran rezo para que los seres no sufran uh, Also uh, really You helping them. Y además de ese deseo acompañarlos con el poder eh, ayudarles de una forma u otra. How to help them? They give medicine, they give advice, they help. That is must do. Es decir, si tienes la oportunidad de ayudarles a nivel eh, material, ofreciéndoles medicinas, consejos, etcétera, por supuesto que lo tienes que hacer. Yes, best uh, you are. Uh, you do best. <laughs> yeah, hacer uh, de, lo mejor de acuerdo a tu capacidad but, uh, you can't help much only five people six people hundred people but no many <laughs> pero uh, si somos realistas veremos que, que no, es, no, podemos, no no podemos abarcar mucho podemos llegar a ayudar a cinco diez 100 personas no muchas but uh, this mundo other mundo other mundo how many suffering been Uh, we need helping, some pero helping pero need. este mundo y los innumerables mundos, cuántos innumerables seres hay, pues necesitan también de nuestra ayuda. Yeah, 100 personas, them no anymore suffering. Entonces sí, está bien eh, desear que y el poder ayudar a esas 100 personas a que no sufran. You do your best uh, uh, help, but also you make. Big wish. Again, again. Y entonces, por un lado, pues eso les ayudas tanto como puedas, de acuerdo a tu capacidad, pero eh, eh, si, que vaya acompañado de ese deseo de eh, seguir queriendo ayudar a todos, a todos los seres. That is a compassion practice. Y esa es una, la práctica, el cultivar la compasión. That makes you a negative purify. Y cuando cultivas así la compasión, eso ayuda a purificar tu negatividad. Why you uh, long ago you did uh, harming harming now you wanted uh, them no anymore suffering no anymore suffering long ago you give suffering now you wanted them no suffering no sí, suffering antes de generar esa compasión tiempo atrás eh, habíamos dañado a esos seres no queríamos que fueran felices y no que sufrieran pero ahora habiendo generado la compasión lo que queremos es que no sufran yeah, y eso es justamente la mente opuesta Have you es decir que hay una conexión entre el daño que les hemos hecho carente de compasión y ese deseo de, de que no sufran debido a nuestra compasión Long ago negative make uh, give harming give harming give sabring, give, antes le dañamos a este ser, al otro ser, les les hicimos sufrir. Pero ahora lo que no quiero es que este ser, el otro, no quiero que sufran. No solamente no quiero que sufran, sino que quiero eliminar por completo su sufrimiento. That makes negative automatically Cuando uno eh, siente o cultiva así la compasión eso de forma natural debilita y purifica las negatividades. Always make compassion, cultivate, cultivate or meditate Entonces, compassion. Entonces así uno cultiva <coughs> y medita siempre en la compasión. That makes your negative purify. Y eso de forma natural purifica tus negatividades. El Buddhista Satya Ottara dijo, ¿qué tan grande negativo negative Como la like, uh, compasión hace que tu negativo, wood uh, tan wood, wood, mm -hmm, mm -hmm. uh, uh, grande Uh -huh, uh -huh. Burn, you know, negative, all Entonces, en el Vaisavācharyābhattara se dice que la compasión es como el fuego que consume las negatividades. Yes, uh, that is big power. Compassion have big power. Y la compasión tiene un gran poder. Negative purification. But if you kill till then, many uh, cheating, then you uh, go uh, Buddha. La compasión tiene un gran poder de purificación, pero si uno eh, ha cometido muchas negatividades, ha matado muchos animales, ha hecho muchas cosas negativas y simplemente va al Buda diciendo, oh, perdona, perdona, perdóname que he hecho muchas negatividades, eso no es purificación. Also many animal, kill go goat, please, sorry, then no oh, connection. Eh, matas a muchos animales y simplemente <laughs> le dices a, a al Buda, oh por favor, perdóname, es como que no no es una energía que se le opone. Yeah, then why we doing thirty five Buddha uh, practices, post station, that negative purification, why that? Uh, doing that. ¿Por qué hacemos, por ejemplo, estas prácticas de purificación mediante la confesión a los 35 budas, eh, las postraciones y demás que, hacen que los budistas hacemos? Eso significa: todos los benditos, 35 budas, también 100 budas, 1000 budas, you are witness. You are witness. Uh, uh, you are, have compasión. You are always. Take responsibility, or living being, all living being like your son, daughter, similar. You believe, you are my witness. I did. I'm ignorant. I did many life, this life. I cheat, uh, make suffering them. Now I understanding. You are my witness. Now I help them. Now I uh, try my as best as the, as possible yeah the, the, I helping them that is a long ago I did harm now I help them you are with this uh, yeah that is a sorry all living being not sorry buddha <laughs> sorry all living being sorry <laughs> i did you are I'm ignorant. I beat you. I kill you. Sorry, all living beings. Sorry, Buddha, all holy beings, God, all look me. Mm -hmm. You are witness. Long ago, I did harm. Now I doing, for <laughs> what say, mm -hmm. uh, uh, what say, apologies or yeah. sorry, mm -hmm. sorry. Now I do my best. Mm -hmm. uh, as possible, and uh, I help them. I do compassion. You know, uh, I never ever uh, do harm. I I make permission. You know, <laughs> that makes uh, negative purify. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo esas prácticas de purificación mediante las postraciones a los diferentes budas? Nos estamos poniendo como testigos a todos estos budas ante los que llevamos a cabo esa práctica de purificación y los ponemos como testigos de ese reconocimiento de todo el daño que hemos hecho a los seres en el pasado matando, robando, mintiendo, engañando, todas esas negatividades que hemos hecho y, y, la, y sentimos ese profundo arrepentimiento que dice, oh, pero realmente lo siento. No es que estemos pidiendo... Eh, a los budas que nos perdonen. Estamos poniéndolos con testigos, estamos pidiendo ese perdón, ese ese sentir, ese decir lo siento, disculparnos, ante todos los seres a los que nos hemos, a los que hemos dañado, y estamos comprometiéndonos a ayudarles. En vez de hacer, en vez de hacer ese daño, estamos comprometiéndonos a no volverlo a hacer y a ayudarlo. Entonces, no pedimos esas ese, ese perdón. De, a los budas, sino que se lo estamos pidiendo a los seres, reconociendo el mal que hemos hecho y comprometiéndonos a no volverlo a hacer y además a ayudarles. Eso es lo que se hace durante y entonces, claro, que llevando a cabo así la práctica, eso tiene un poder de purificar la negatividad. Yes, compassion is uh, like that. Uh, compassion todos all living being, no anymore suffering. I never ever uh, do them suffering. I uh, wanted uh, their suffering remove, remove their suffering. That is a compassion. Very emotionally uh, motivation intention need. That is compassion. That is la compasión. Es exactamente que desea eh, profundamente que los seres. Eh, no sufran eh, que se vean completamente libres del sufrimiento y esto es algo que lo has de sentir profundamente eh, ese deseo de que los otros los seres no sufran. Yes, that makes negative purification best one la Y entonces cuando eh, desarrollas esa mente eh, profunda y genuina de la compasión es es una gran purificación. Even you give generosity something or yeah. Uh, long ago i eh uh, cheat them i i uh, uh, still them now i pay back mm -hmm. now i understanding i not giving i look like pay back Y entonces eh, sobre la base de esa compasión, entonces uno practica, por ejemplo, la generosidad, eh, comprendiendo bueno que en el pasado te has aprovechado de los seres, has les has robado, has cogido lo que no te pertenece. Entonces, ahora no es que estás practicando la generosidad, estás como devolviendo lo que en su momento eh, tomaste es que no era tuyo long now entonces es decir me he aprovechado de ellos les he robado he cogido sus cosas todo me ha venido de los demás entonces ahora cuando practico la generosidad en realidad es como devolver lo que había lo que no era mío algo y you know, y también pues el, el practicar la generosidad con los animales, eh, protegiéndolos o dándoles eh, comida, etcétera, eso también es ayuda a purificar. Also, uh, liberation, animals, say, buying and make uh, rescue or animal liberation or mm -hmm. animal rescue. Mm -hmm. Because long ago I killed you many life, you many. Now I make you life free. I help you life free. That is uh, motivation, compassion, and thinking that um, that is also uh, killing. Negative y también, por ejemplo, el rescatar, salvar animales, liberarlos. Eso también es una práctica de purificación. Cuando la llevas a cabo movida por la compasión y comprendiendo cómo en el pasado quitaste la vida, mataste a muchos seres, entonces, pues ahora proteges sus vidas, los liberas. You know, we, uh, We directly not killing, but many animal killing. Nosotros directamente quizás no matamos animales, pero de forma indirecta estamos participando en la muerte de muchos animales. Because we eat meat, comemos carne, pero no matamos kill, pero eso es una gran influencia, you sabes, know, condición. Y es cierto que aunque comas carne no significa que estés matando directamente a los animales, pero eh, es, eh, estás participando de una condición para que esos animales mueran. killing, Porque si los seres humanos no comieran carne, pues entonces no venderían carne y no matarían a los animales, a otros seres. Yeah, yeah. Every day, million, million animal killing, they're selling. Why? People buying, people eat. Por qué eh, matan tantos animales? Pues porque eh, los venden y porque la gente se los come. Si comemos carne, pues nosotros estamos participando en ese infierno de los animales en esa experiencia infernal de ellos. Yeah, we need happy. Uh tang happy maybe they like bad habit. Uh, we allowed happy, but harming happy not allowed. Y sí es cierto que deseamos como complacer el gusto y debido a nuestros hábitos, pues ese gusto es el de la carne, por ejemplo, pero lo que no es, no, no es permiti permitido es el que para complacer nuestro gusto eh, otros sufran, dañemos a otros. Ya yeah, ya, yeah, that is uh, we are big robber or big uh, torcha, you know, big big uh, animals. Uh, oh, I want it happy. Therefore, animal kill, animal meat, animal body belong animal. We're not allowed to eat their meat. Entonces, eh, esto está, está eh, mal, esto es erróneo, porque claro que, si, o sea, oh. si eh, pensamos que, bueno, que para poder complacer nuestro gusto podemos matar animales, esa carne, animal, ese cuerpo, no nos pertenece a nosotros, le pertenece anima al animal. Entonces, no tenemos derecho a, a matarlo para complacer nuestro gusto. For example, my meat, you say you want to eat my meat. No, no, my meat is my... <laughs> Por ejemplo, si eh, mi, mi cuerpo, mi carne, eh, si tú dices, bueno, es que a mí me apetecería con, eh, echarte un bocadito. <laughs> I wanted to Quiero tu carne. Eh, Porque eso te va a hacer contento. Yo te diría, no, no, yo quiero eh, mi cuerpo y mi carne es mía. No, no, no lo, quiero para mí. You meant fighting, you know? ¿Eh? I wanted your meat because I wanted uh, delicious your meat. <laughs> Then you say, no, no. I go police. I tell. In <laughs> que, que si si yo digo, oh, yo quiero un, pedazo, un trozo de carne tuya, porque es que sé es que sabe muy rica, y es muy deliciosa, y eh, eh, te la quiero coger. Tú dirías, no, 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 no. Voy a la policía y tú no me no me coges nada de la Entonces, carne. Can't do, Pero el animal no lo puede hacer. That is big Entonces big. es como robar al animal, además. Entonces, seas budista, no budista, religioso, no religioso, no está bien el comer carne. Law, that es is. una ley natural. No no allowed because the animal meat belong animal. Porque la carne animal pertenece al animal. If you like too much desire meat then why you don't eat your meat. <laughs> si tienes tanto deseo de comer carne por qué no te cortas un trocito de muslo y comes like tu propia carne. Then. That is, you belong, you can cook. Eh, eh, a ti te pertenece tu carne, pues bueno, te la puedes comer si quieres. Pero no está bien, That is bien illegal. el que vale, porque te guste la carne, entonces puedas coger la carne de otro para, para complacerte That a ti. Is illegal, illegal. Eso es algo ilegal, debería ser algo ilegal. <laughs> not only budistas, everybody. Y no solamente para budistas, sino para todos. <laughs> Everybody not allowed, but animals uh, stupid. Then they cheat, you know. Pero los animales no pueden hablar, eh, son estúpidos y, y bueno, pues les eh, nos aprovechamos así de ellos. Also not good for health. Y además, no es bueno para la salud. Yeah, yeah. Anyway, uh, uh, how to call if animal? Liberation, makes long Entonces, claro que si lo, uh, rescatamos vidas, liberamos animales, esto va a ayudar a purificar las acciones negativas de haber quitado la vida, de haber matado. Yeah, but need y claro que para purificar la negatividad requiere de la compasión. Yeah, thinking I I long ago I uh, I using their money. Long ago I killed them. Or oh, sorry, now I do generous or uh, uh, liberation, or oh, that is a uh, my purification. No ne I never do next time I never kill, never uh, still. Estoy pues comprendiendo que bueno que hemos matado Hemos robado, o nos hemos aprovechado de más, hemos mentido, etc. Entonces, eh, basado en la compasión eh, que, que comprende esa negatividad y que no desea que los seres sufran, entonces ahora uno practica la generosidad, salva animales y se determina a no volver a llevar a cabo esas acciones negativas y de esta forma purificas negatividades. También hace mucho o masida Asanga, Asanga, he Mateo two mm -hmm. years uh, retreat he doing strong retreat but he never vision uh, never saw Mateo then he uh, tired two years later he give up this practice he go downtown he met uh, uh, one sick dog you know this story then he became very compassion he wanted uh, help the dog he i close he helping something trying but he i uh, open no dog there already metta mm -hmm. because uh, then he say metta no kind to you because uh, i 12 years se practice you never uh, showing me now you showing too late but <laughs> you not Ain't kind to buddha and uh, metta say uh i beginning have you you have negative karma you never see me if you don't believe you show other people yeah then other people not see you know this story mm -hmm. that one minute <laughs> compassion emotionally emotionally compassion for dog That negative Churipai he can see. 12 years he retired, but that, but helping, but not that much strong. Esta está también la historia de Asanga que muchos de vosotros la habréis escuchado. Asanga estuvo eh, varios años en meditación para eh, poder ver al Buda Maitreya y pasó doce años de retiro en intensa meditación pero eh, no logró eh, tener éxito y, y ver a maitreya o conectar con maitreya entonces ya eh, abandonó ese retiro esa meditación y encontró eh, en, en la aldea encontró un perro muy enfermo un perro lleno de gusanos muy herido y generó una compasión muy, muy intensa. Entonces, cuando iba eh, pues, a, a querer ayudar a ese perro, a liberarlo de, esas, de esos gusanos y con la boca cerrada se dirigía para quitarle, eh, pues, esto no lo ha contado Isla pero bueno, es parte de la historia, con la lengua de esos gusanos, no podía encontrar eh, al perro, entonces abre los ojos y de repente encuentra al Buda Maitreya Y dice, hombre Maitreya… 12 años intentando meditando para poderte ver y, y tú no tienes compasión conmigo, no has aparecido por mucho que me he esforzado y me dice no, dice yo estaba siempre ahí. Pero ha sido eh, tu compasión lo que ese momento de compasión tan intensa lo que le ayudó a limpiar eh, a purificar su mente entonces poder reconocer al Buda Matriz y decir si no me crees llévame al mercado y ya verás eh, como la gente no va a poder tampoco verme eh, porque no habían purificado sus mentes. Yes, eh, es decir que la, la compas una compasión genuina tiene un gran poder de purificación. Yes compassion is negative purification best one. Entonces la la compasión es lo mejor para purificar las negatividades. Helping sick animal, sick people, children, <coughs> old people, you you helping that is com emotionally compassion you need all oh, long ago

el daño que les hemos hecho en el pasado aprovechándonos de ellos o dañándoles de una forma u otra y generar esa compasión de que ojalá que los seres nos sufran esa si es una compasión auténtica eso tiene un gran poder de purificación yeah, now, uh, you said ten yeah. entonces ya se ha, creo que ya hemos llegado ya se ha cubierto el tiempo me parece ¿no? yes. <laughs> Gracias. Ten, we, Gracias. Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah. We. Uh, dedication. Te vamos a, a dedicar. Our past, past virtue o merit. Los, la virtud del pasado, uh, uh, los méritos del pasado. Uh, percent, we have merit. All we. To all being. Bueno, pues vamos a ofrecer todo esto a todos los seres. All living being became, uh, intelligent and happy and, yeah. Para que todos los seres sean felices, inteligentes. Yeah, yeah, they compassion. Que puedan desarrollar compasión. Yeah, concentration yeah develop que uh, puedan desa desarrollar plenamente sus mentes yeah all buddhas bodhisattvas who is holy they have very very many many dedication many prayers they, are, they did many for, in in order to saint uh, being they they make many many prayer that also we say Y también, pues, dedicamos para que todas estas oraciones, esos deseos de todos estos seres santos, estos budas, bodhisattvas, pues, para que todos esos deseos y sus oraciones, sus dedicaciones se realicen, tengan éxito. Muchas gracias. Gracias.